Mi nombre es Basilia Canales, vengo del Departamento de la Libertad. Esta mañana nos hemos hecho presentes a esta asamblea para presentar una pieza de correspondencia sobre la ley de notificaciones y parcelaciones para uso habitacional. Sabemos que esa ley ya está, pero tiene muchos pasillos a los cuales nosotros como loteavientes no nos favorecen. Estamos acá presentando la reforma a los diputados, pues lastimosamente no los recibieron todos. Agradecemos a los que salieron y nos recibieron, y a los que no, pues ellos sabrán. Esperamos pues que estudien esta ley. Si no lo hacen ahora, pues creo que ya, no sé si ya pasó la reunión, no sé si no lo hacen ahora, esperamos que la próxima la hagan y que la estudien y que no tenga un resultado, porque nosotros como loteavientes venimos años y años luchando por nuestras escrituras. Sabemos que, como me lo dijo alguien, ustedes no nos han pagado escrituras al gobierno. Sabemos muy bien que no se las pagamos al gobierno, pero sabemos que el gobierno tiene todas las el poder, toda la autoridad como para poder solucionar esta solución. Nosotros les pedimos a los diputados que aprueben una reforma, una ley, que esa ley nos favorezca a nosotros. Como, digamos, un ejemplo, si los dueños de lotes, notificaciones, ellos ya no nos pueden escriturar, nosotros una ley que eso pase, digamos, los terrenos al Estado, y que el Estado por medio del Ministerio de Vivienda sea quien nos pueda dar esas escrituras. También tenemos una mesa técnica que fue creada por nosotros como líderes, y también ahí estaba la señora ministra. Tenemos esa mesa técnica, pero esta mesa técnica tiene muchas, no cumple con la fuerza, no tiene cómo podernos, o sea, le falta mucho. Nosotros queremos que la mesa técnica sea incluida en esa reforma, para que le den a ellos las herramientas para que ellos puedan trabajar como mesa técnica que fue creada para solucionar nuestros problemas. Esta mañana nosotros nos sentimos muy agradecidos como líderes de COFOA porque nos han recibido todos los diputados que nos recibieron, esperando pues que nuestro esfuerzo no sea en vano. Sabemos que no los recibieron, pero yo sé que tenemos fe primeramente en Dios, que el Señor toque sus corazones y que pues sea resuelto nuestro problema, nuestras necesidades como comunidades que venimos hace mucho tiempo luchando. ¿Qué nos preocupa a nosotros como dueños de ese lote? Que sabemos que somos dueños porque lo hemos pagado, pero nada, ningún documento que nos acredite que somos dueños. Nosotros nos preocupa porque muchas familias puede fallecer el dueño del lote, y ¿qué pasa? Se muere, queda la familia, queda en un problema porque no hay una escritura, no hay un documento. Esa es la preocupación de todos nosotros. Mi nombre es Basilia Canales. Dando, ahorita veo que los diputados como que van pasando, se fueron de largo, ¿verdad? Veo que nos han visto con indiferencia, y no es la primera vez. Y créalo que al ver que pasaron ahí atrás de todos ustedes, me siento triste. En ver que, como que, miren que el pueblo ha venido a pedirles algo que ellos no. Venimos a exigirle y tenemos el derecho de exigir que se nos cumpla, ¿verdad? Lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Pero qué estamos pidiendo? Esta mañana traemos esa pieza de correspondencia que dijo la compañera, en donde pedimos la reforma de la ley, una ley especial que le dé herramientas técnicas y legales también a la mesa técnica que fue creada con el fin de ver los problemas de la estafa de los notificadores, de lo que ellos han hecho, que nos han afectado y violentado nuestros derechos, ¿verdad? Pero ellos no tienen esas herramientas legales. Entonces, en la reforma se pide eso, que ellos modifiquen esa ley, en donde tengan ellos de dónde agarrarse, artículos de los cuales se puedan agarrar para exigir que se nos cumplan nuestros derechos, ¿verdad? Como ustedes ya saben, como medios de comunicación que han seguido esto, ustedes saben que tenemos esa mesa técnica donde está el Ministerio de Vivienda, está la Fiscalía, está la CNR y el Ministerio de Vivienda. Bueno, entonces
pero ¿qué hay? No tienen esa herramienta para pelear. Ellos, como dice nuestro director, con uñas y dientes. Entonces, eso. Y ahorita vuelvo y repito, me da tristeza en ver que van de paso y nos miran como indiferentes, pues como que si no fuera, pues nosotros tuviéramos algo que les va a contagiar a ellos. Discúlpenme por ser tan clara, pero nosotros como pueblo hemos votado por ciertos diputados para que ellos hagan valer nuestra voz, ¿verdad? Nuestros derechos, para que velen, supuestamente son los padres del pueblo, pero aquí nos miran como hijastros quizás, ¿verdad? Y discúlpenme, medios, por ser tan clara, pero ahorita lo que estaba viendo que estaban pasando y ni tan siquiera buenos días, nada. Entonces, eso es, me voy con esa tristeza de verlos a ellos y agradezco también a los señores diputados aquí presentes que nos han apoyado, que nos han dado esas palabras de aliento, de que van a luchar a la par de nosotros, hombro a hombro, para seguir adelante y que se haga valer nuestros derechos. Muchas gracias.